ese chico, Juan, yo le conocí. Sí, sí. Tengo que ir a verle urgente. Tengo que ir a verle. Tengo que ir a verle. ¡Mis hijas! ¿Alguien ha visto a mis hijas? Yo no las he visto, pero si la mía las haré. ¿Ha colocado los carteles de búsqueda? ¿Pero para qué? Llevamos ya varias desapariciones estos días. Gracias, Juan, por ayudarme con esto. No hay de qué. Tranquilícese, encontraremos a su hija. Eso espero, pero ya he perdido la esperanza. Hace varios días que desapareció. No hay que perder la esperanza. Cuando te haces mayor, te das cuenta de que las esperanzas y otras cosas ya no existen. ¡Ya! ¿Cómo? Tranquilos todos. Este problema se va a solucionar. Cállese, señor, que usted no sabe lo que pasa aquí. Esto es obra de un señor horroroso que vive entre nosotros. Y no quiero decir más porque yo aprecio mi vida. Y un consejo doy, que no salgáis solo de noche. Menuda mujer, no le haga caso. Algunos dicen que está loca. Yo no diría eso. Lleva muchísima razón. ¿Estás diciendo que todo eso es verdad? ¿Crees todas esas patrañas? Sí, claro. Ja, ja. Acción. Corten. Haz el favorito mío. No comen más pasteles de carne. ¿Qué está diciendo usted? Porque están hechos de carne humana. Anda ya. Señor, usted lárguese de aquí. La creemos, señora. Que lo vimos todo. Ahora
¿Habla usted del basurero? Sí, señora, cuéntenos todo lo que sepa usted de él. Síganme, que no quiero que lo oiga nadie, que esto es peligroso. Todo empezó cuando pusieron esa maldita panadería. Al día siguiente fui yo a comprar y no había nada de nada, pero nada. ¿Está diciendo que la panadería estaba cerrada y que no había nada para comprar? Al día siguiente pasé otra vez y entonces sí que había, pero... cosa, pero no había. Y anoche desaparecieron unos niños. Y al otro día fui a la panadería y sí que había algo. ¡Pasteles de carne! Los pasteles están hechos de carne humana. Exacto. Una noche me levanté agitada y me asomé a la ventana. Fue entonces cuando vi al basurero por primera vez. Se convirtió en un ser horrendo y fue entonces cuando atrapó a un pobre adolescente. El miedo se apoderó de la gente del barrio al observar cómo cada noche desaparecía una persona por la calle. ¿Cómo sabe usted que el pastelero es también el basurero? Porque una noche lo seguí y vi que su escondijo era la pastelería. ¿Usted, el cartero, es el asesino? ¡Jesús, míralo por mí! ¡Lo cubo, Jesús! ¡Lo cubo! ¡Jesús, lo cubo! ¡Me desnudo! ¡Corre, no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, Jesús! Jesús, ¿nos volveremos a ver? Sí, sí, claro, nos veremos, sí, claro. ¡Apartaros, apartaros, que ya me lo llevo yo! ¡Apartaros! Thank you.